No, lo que les voy a platicar el día de hoy va a ser sobre un proyecto en el cual estuve yo involucrado ya hace varios años. Y después comentarles cómo creo que pueden ustedes ir también involucrándose y poder estar aportando cosas para parte de software libre, open source, ¿sí? Entonces, un poquito rápido nada más, un poquito mi background. En diferentes años he estado involucrado utilizando varios lenguajes. Esos que pongo aquí han sido, en su momento, han sido lenguajes que he usado yo para poder comer, ¿no? Y la verdad he tenido oportunidad de estar interactuando con muchos de ellos. Personalmente a mí me gusta mucho toda la parte de programación. Al día de hoy estoy últimamente trabajando con algo de Rust, pero principalmente he sido ahorita como con esos tres, Dixit, Swift y Rust, en el día a día ahorita, ¿no? Y sí, va a ser interesante para esta plática, esta foto de acá, justamente allí por ahí del 2004, cuando empecé a trabajar con Ruby, ¿sí? Y ahorita van a ver un poquito más el por qué. Al día de hoy estoy también ahorita participando en la Redline Ecosystem Foundation, que es una fundación que se acaba de crear este año. Fue el anuncio ahora en febrero en San Francisco. Y el objetivo de la Erlang Foundation es, así por ejemplo, como hemos estado viendo en las pláticas de la Apache Foundation, y poder estar ayudando al ecosistema y todo este tema en general de open source. También aquí, pero es para el tema de Erlang y Elixir, que es otra plataforma de desarrollo, que incluye varios lenguajes. Entonces, yo estoy ahorita ya ahí también como parte del comité, ¿sí? Y estamos viendo maneras de cómo poder empezar a ayudar en general a la comunidad, a todas aquellas personas que estén interesadas en aportar y ayudar justamente a la comunidad, a poder aportar código, documentación, etcétera, ¿sí? Que lo puedan hacer, ¿no? Estamos viendo incluso, yo en lo particular estoy viendo la manera de cómo impulsar eso en América Latina en general. ¿Sí? Entonces, yo obviamente, pues México, por supuesto, es de los primeros que me tengo mucho interés, pero en general sí quiero mucho ver la manera de que en general América Latina cómo hacerlo. Entonces, ya voy a platicar un poquito más de eso. Voy a remontarme ahorita al 2000, de hecho, 2000, un poquito antes, 2004, en 2005, pero 2004, solamente prácticamente podía uno estar trabajando. Normalmente uno trabajaba con Objective-C. Para poder estar haciendo aplicaciones para Mac. En ese entonces yo también estaba trabajando todavía durante varios años haciendo Objective-C. Y desde entonces yo recuerdo que estábamos buscando o pensando en alguna otra alternativa de lenguaje para poder hacer aplicaciones para la Mac, ¿sí? Todavía obviamente no, tampoco había el iPhone ni nada de eso. Entonces solamente era un grupo relativamente pequeño el que estábamos involucrados haciendo aplicaciones para Mac. Y en ese entonces hacíamos aplicaciones web utilizando un framework que se llamaba WebObjects, ¿sí? Que era para poder hacer aplicaciones web utilizando Objective-C. Y pues nada más, en general es realmente lo que había. Bueno, o al menos es lo que yo pensaba también en ese momento. ¿Por qué? Porque en 2001, ¿sí? Hay un japonés, Fujimoto. Empezó justo un proyecto que se conoce como Ruby Cocoa, ¿sí? Ruby Cocoa, ahorita les voy a comentar un poquito más de él, pero la idea era poder utilizar el lenguaje de Ruby, ¿sí? Creo que varios conocen más el lenguaje, pero para poder hacer justamente aplicaciones nativas para Mac. Entonces, arranca ese proyecto en 2001. En 2002, Wataru toma más como que el control, la gestión del proyecto, ¿sí? En 2004, como vieron hace rato, empiezo yo a utilizar Ruby como lenguaje. Entonces no existía Ruby on Rails, no había existido nada de eso, ¿sí? Pero estuve trabajando con Ruby porque estaba buscando también igual pues otras formas de poder hacer proyectos, hacer algunas aplicaciones que necesitaba, ¿sí? Y en el 2005 es justamente cuando descubro Ruby Cocoa, de su existencia, ¿no? Del proyecto. Y lo empiezo a usar, ¿no? Empiezo a explorar, lo empiezo a conocer, empiezo a ver qué es lo que se puede hacer con él, etc. Platicando un poquito sobre Ruby Cocoa como tal, ¿sí? Ruby Cocoa es justamente una implementación de Ruby
¿sí? Para poder hacer aplicaciones nativas para Web 10. Y la idea, básicamente, lo que lo hacía muy atractivo era principalmente eso, ¿no? El de que, de hecho, incluso al día de hoy todavía, desde mi punto de vista, la experiencia es muy mala. Cuando uno quiere estar haciendo aplicaciones, por ejemplo, ahorita en Swift, ¿no? Para móviles, el ciclo como tal de desarrollo es extremadamente lento, ¿no? Ustedes ahorita hacen su proyecto, por ejemplo, en Swift, arrancan el proyecto, le dicen compilar y se van por un café, ¿no? En lo que de repente aparece el simulador. Digo, quienes han hecho aquí aplicaciones móviles, creo que pueden entender a qué me refiero, ¿sí? Y la verdad es que la experiencia para nosotros es muy mala desde mi punto de vista. En Objective-C también pasaba, creo que no, realmente no tanto como en Swift ahora, es lo raro, parece que vamos como al revés. Sin embargo, de todas maneras, el ciclo es un poco lento, ¿no? De estar haciendo los cambios, compilar, probar, ¿no? Correr, ver que funciona, no funcionó, te regresas y estás haciendo, ¿no? Entonces, con Ruby, la parte que es muy atractiva es el hecho, como ahorita pasa con React Native, ¿no? O sea, el hecho de que yo puedo estar escribiendo código y puedo inmediatamente estar viendo mis cambios, ¿no? Y la verdad es que eso ayuda mucho, pues, para hacer prototipos, para estar validando ideas, para estar haciendo ajustes luego muy finos a nivel de la interfaz gráfica. Entonces, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, se me hizo interesante el proyecto y dije, bueno, creo que es lo que necesitamos. Y además, Ruby Cocoa desde sus inicios también permitía escribir y utilizar todos los frameworks escritos en Objective-C. Entonces, pues sonaba así como que todo está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues entonces, pues dije, bueno, pues está bien, ya me gustó, lo estoy usando, pues es un proyecto que se está desarrollando, ¿no? En etapas iniciales. Y pues entonces me aventé, ¿no? Entonces de repente le escribí a Fujimoto, le escribí un correo y le digo, oye, pues este proyecto que tú tienes, la verdad es que se me hace padrísimo, ¿no? Está súper padre, ¿sí? Ahí pueden ver la fecha, ahí en 2005, ¿sí? Les dije, pues puedo ayudar en algo, ¿no? Y ya había yo hecho justamente una pequeña aplicación integrando Spotlight, que es el mecanismo para hacer búsquedas aquí que están del sistema operativo, ¿eh? Entonces podía yo, hice una implementación y unos ejemplos justamente de cómo poder utilizar el API de Spotlight desde Ruby, ¿sí? Y entonces le dije, oye, pues no sé si hay chance de que de poder hacerlo, ¿sí? Me dice que sí, ¿no? Todavía en ese entonces, teníamos control de versiones, obviamente Git no, en ese entonces no pintaba ni nada, ni había GitHub, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, pues ahí va por el FTP, ¿no? Entonces, ya dije, mira, ahí te va, tengo esto, y ya después de ahí viene toda una secuencia ahí donde me da mis cachetadas y tienes que cambiarle acá, no, Norberto, es que sería bueno que el otro, y total de que ya, ¿no? Al final del día digo, me dijo, ¿sabes qué? Pues vas, órale, ya, ¿no? Y lo empiezo a integrar, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Y es la manera en la que empiezo a participar y me empecé a involucrar cada vez más en el proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, empecé a colaborar un poco más en la documentación, en también meter más ejemplos, ¿sí? Tuve una participación cada vez más activa. Y en 2006 es cuando viene un cambio radical para el proyecto porque Lauren Sansonetti, que él en ese entonces, bueno, otra vez ahorita ya es empleado de Apple, entra, de repente se aparece ahí en la lista de correo y dice, oye, soy Lauren, pues quiero estar apoyando con el proyecto, estoy en Apple. Ah, pues adelante, ¿no? Pues vas, ¿no? Y a partir de ahí el proyecto así, o sea, se desarrolló de una manera impresionante. Y de repente, en el 2006, justamente ya en ese año, Apple en el WWDC, pues de repente anuncia que integra Ruby Cocoa como parte del sistema operativo. De hecho, también en ese año, de hecho, anunció también que iba a integrar, creo que Ruby on Rails, ¿sí? Entonces, tenía, o sea, Ruby, todo eso, y Ruby Cocoa iba en el paquete, ¿no? Y la verdad es que nosotros ni nos habían avisado, ¿no? O sea, ni nos dijeron, también los que yo de sorpresa, si, o sea, vimos ahí el anuncio en el WWDC de que, pues está esto, y todo así como que en el grupo, así como que, órale, ¿no? Pues gracias por avisarnos, ¿no? Qué bueno que,
qué bueno que lo van a agregar. Es raro porque es un sentimiento como encontrado, porque por un lado dice uno, qué feo, ¿no? O sea, que, o sea, y sobre todo cuando es una empresa, ¿no? Puede ser Apple, puede ser la que sea, y el hecho de que tener, ya ven, este tema de que toman cosas, ¿no? De que son de open source y de repente pues, las usen para su, sus plataformas, ¿no? Que gran parte son propietarias. Entonces, por un lado dice, ¿no? Como que no está padre. Pero por otro lado, luego uno se vuelve y dice, ¡ah, qué padre!, ¿no? Porque pues la va a usar más gente, ¿no? O sea, ya le dan a dar publicidad. De hecho, el Xcode, la herramienta que al día de hoy se utiliza, en Xcode venían plantillas de Ruby Cocoa, ¿no? De cómo hacer proyectos. O sea, venía la opción en el wizard así de crear una aplicación y venía ahí Ruby Cocoa, ¿no? Entonces uno dice, ¡ah, yes! ¿Sí? Más gente va a estar usando esto, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Porque les digo, uno dice, híjole, es bueno, es malo, ¿no? Pero bueno, el caso es de que sucede, y obviamente para uno que, pues, la verdad es que jamás uno se viera, o sea, jamás uno se espera que lo que uno pueda hacer de repente lo están usando mucha gente. Y obviamente es más padre cuando, porque me acuerdo en esa ocasión que fue justamente con la versión de Leopard. Entonces me acuerdo también muy emocionado cuando sale Leopard, ¿no? Y de hecho en el disco. Entonces voy e instalo Leopard en la máquina, así la nuevecita, meto el disco, instalo, ¿sí? Y en el Spotlight busco Norberto Ortigosa y aparezco, ¿no? Porque pues está ahí en los comentarios, ¿no? Está ahí pues dentro del código, dentro de las cosas que vienen ahí, ¿no? Entonces aparece, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, claro, ¿no? Entonces, pues sí, entonces pues eso es padre. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Pues resulta ser de que después Ruby Cocoa tenía varios problemas de fondo desde el punto de vista de arquitectura, y por eso justamente Lawrence se da cuenta de ello, y entonces en 2007 se inicia el desarrollo de la como siguiente generación de lo que podría ser lo que era Ruby Cocoa, y nace Mac Ruby, ¿no? Entonces Mac Ruby es una nueva, retomando muchas cosas que se hizo del proyecto de Ruby Cocoa, pero corrigiendo muchas cosas que estaban mal en el diseño, ¿no? Haciéndolo más rápido, más eficiente, y también entonces eso se integra, ¿no? Como parte justamente del sistema operativo, ¿no? De las herramientas de desarrollo. Y nace justamente por ahí una biblioteca que se llama Hot Cocoa, ¿no? Que era justamente como parte de todo este ecosistema para poder hacer aplicaciones en Mac de manera más fácil, ¿no? De hecho, por ahí salió otro proyecto que se llamaba Bridge, era el famoso Bridge, y de hecho ese Bridge fue muy útil después porque también eso permitía que si ustedes tienen otros lenguajes como por ejemplo Python, podían integrarse de manera muy rápida, poder mandar llamar las APIs hechas en OGTPC, ¿no? De hecho el Bridge lo que permitía era el lenguaje poder leer esa configuración en XML y al vuelo construir el código para poder mandar llamar las APIs. Entonces, eso estaba muy, muy, muy padre, incluso el día de hoy, porque entonces si salía una nueva versión de las APIs para Mac, por ejemplo, ahorita que cada año, ¿no? Apple está sacando, ¿sí? Entonces, en otros frameworks, por ejemplo, que no tienen eso, pues obviamente el equipo que lo está manteniendo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, React Native o por ejemplo Xamarin, ¿no? Pues tienen que meterse y tienen que estar ahí, ¿no? O sea, a mano escribiendo y adaptándolo. En cambio, aquí con nada más decías, a ver, Bridge, leía todas las APIs nuevas, genera las especificaciones de XML, esas las cargo desde ahí y listo, ya acabamos, ¿sí? Entonces, en un día ya teníamos otra vez actualizado todas las bibliotecas, ¿no? Entonces, eso la verdad es que está muy padre. Y después, Mac Ruby se vuelve la base para lo que se conoció después en 2012 como Ruby Motion, para hacer aplicaciones móviles, ya para iOS, y luego después sale para Android, ¿no? Entonces, eso la verdad es que estuvo padre porque a partir de ahí conocí a, pues justamente a Laure, y nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos. Él es de Bélgica y después gracias a eso fue que entonces empecé a dar cursos y talleres en Europa y en Estados Unidos, justamente por todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo que es padre, ¿no? Uno de repente
empieza diciendo, oye, ¿te puedo mandar esto? ¿No? Y de repente uno termina en Europa dando cursos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es justamente de las cosas que son interesantes, del hecho de poder contribuir. Uno nunca sabe, ¿no? De repente uno piensa, dice, oye, ¿pero por qué lo estás haciendo? Pues no te lo pagan. Pues sí, al principio de repente es mucho y sigue siendo para mí un tema de poder ayudar y poder compartirlo, ¿no? Y obviamente es más padre cuando pues te toca la suerte de que además después te ves beneficiado, ¿no? Profesionalmente, en experiencia, en conocer gente, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es muy bueno. Pasándome un poquito a la parte de áreas en las que ustedes pueden ayudar, ¿sí? Platico un poquito contando mi experiencia, pues puede ser desde el tema de documentación. O sea, a veces me he dado cuenta que luego pensamos mucho que es muy, nos enfocamos demasiado luego en el tema del código, ¿sí? Decimos, ah, pues es que si no sé programar muy bien, pues entonces, hijo, le voy a tardar mucho en poder aportar cosas. Y la verdad es que no, la verdad es que, de hecho, luego mucho de lo que más adolecen los proyectos open source es en buena documentación, ¿sí? Y por buena documentación digo, de verdad, excelente documentación. Ajá. Incluso desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de, o sea, hay muchas cosas. Entonces, en documentación la verdad es que pueden apoyar mucho, ¿sí? Y ayuda porque, ahorita lo comento un poquito más, pero puede ser un buen punto de entrada que sea, que tal vez es menos intimidante, ¿no? Y empezar a colaborar, empiezan a conocer cómo es la dinámica de poder aportar y poco a poco involucrarse, ¿sí? En mi caso fue, por ejemplo, con el tema, como vieron, de ejemplos, ¿no? De, oye, pues, es, finalmente un ejemplo es parte de la documentación, ¿no? Es código, pero es un poquito más como del lado de, oye, pues, explicar y demostrar cómo fue alguien que quiere entrar. Digo, oye, pues, ¿cómo puedo usar? Puedo llamar Spotlight, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? Ah, pues, mira, es que hay un ejemplo, lo bajo y lo corro y veo que jala, ¿no? Entonces, eso sirve luego más que, pues, estar leyendo como 20 páginas, ¿no? De cómo mandar a llamar el API, no sé qué, ¿no? Entonces, pues, bajo el ejemplo, lo corro y digo, ah, mira, sí funciona, ¿no? La otra también es mucho, son las pruebas. Entonces, el tema de que ustedes puedan crear las pruebas, ¿no? Sobre todo si son automatizadas, pues hacerlo, ¿no? Y también igual sirve de documentación, sirve incluso también para el mismo flujo del proyecto, el proyecto, pues que funcione bien, ¿no? La otra pueden ser también igual cursos, ¿no? Dar charlas, dar pláticas, organizar y ir preparando material para hacer un taller, ¿sí? Que también eso es algo que me ha servido a mí en otras ocasiones después. Ahora, por ejemplo, que he estado trabajando mucho con Elixir y Erlang, fue justamente la manera como me empecé yo a involucrar en el ecosistema, ¿no? Ahí principalmente porque no había en ese entonces también documentación o ejemplos o tutoriales, ¿sí? Y menos en español, ¿sí? Y entonces, pues, empecé ahí con otras personas a crear justamente esta documentación, el curso. Estuvimos ofreciendo el curso por, yo creo que fueron como un par de años, completamente gratis, ¿no? Hacíamos la invitación, de hecho, de repente todavía lo hacemos, ¿no? Y pues que la gente participe y aprenda y conozca y todo, ¿no? Entonces, también es otra manera de poder apoyar justamente, el software libre, ¿no? O software abierto. Los beneficios, pues, híjole, son muchísimos, ¿no? Una de las cosas que me ha servido a mí es el tema de poder conocer gente que también tiene mucho interés en hacer software, ¿no? Y eso es interesante porque es gente entonces que sí le importa, gente que luego que sí se preocupa por hacerlo bien, ¿no? Gente que y entonces de la cual entonces uno puede aprender muchísimo, sobre todo porque uno está empezando, ¿no? Entonces pues va conociendo más gente y dice, ah, mira, fíjate cómo hizo esto, mira, ya me di cuenta porque me dijeron que estaba bien tonto, ¿no? Entonces, y que tengo que corregir esto, ¿no? Entonces va uno aprendiendo de esa manera, ¿no? Entonces va aprendiendo de gente que, y de, además de todos lados del mundo, ¿no? Eso es lo padre, ¿no? Entonces de repente uno habla ahí con los japonesitos y luego después ahí con Bélgica. Entonces eso está padre. También el tema de aprender a trabajar en equipo, que también luego a veces eso es, no estamos luego de repente muy acostumbrados, sobre todo si tenemos poco tiempo de haber salido de la escuela, ¿no? ¿Cómo poder trabajar? Y luego además de manera pues distribuida, ¿no? Pues uno está en Japón, el uso horario, ¿no? Los otros están en Europa, los otros están en Estados Unidos, pero también igual es otro uso horario. Entonces,
ir aprendiendo justamente esas dinámicas de cómo poder ir trabajando en conjunto, también son muy útiles. Otra, pues obviamente es que uno se da cuenta que pues sí, no puede hacer, ¿no? O sea, que uno no está tan menso, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor lo que puedo aportar, pues sirve, ¿no? Y pues sí, dices, ah, pues órale, pues sí, ¿no? Oye, y poco a poco uno ir aportando más cosas, ¿no? Yo creo que es de las mejores, es que uno se hace de muchísimas amistades, ¿no? O sea, uno conoce muchísima gente, después cuando uno tiene la oportunidad de viajar, verlos en persona. Yo, por ejemplo, Lauren, empecé a trabajar con él en, ¿qué fue? 2006, y realmente yo conocí físicamente a Lauren, fue hasta como por el 2012, 2013. O sea, pasaron 6-7 años de estar trabajando con él de manera remota y no lo conocía. Y hasta los 6 años, 7 años después nos encontramos, ¿no? Y ya desde ahí, ¿no? Y va uno conociendo más gente y eso va generando muy, muy buenas relaciones, ¿no? Y obviamente la satisfacción de poder hacer algo, de crear algo que más gente usa, ¿no? Que les sirve, ¿no? Que incluso puede motivarlos para que también ellos aporten, etcétera. Sugerencias, ¿sí? Para el tema de poder estar aportando cosas, pues una de las más importantes es que conozcan las reglas, ¿sí? Conozcan las reglas en cada proyecto, con cada comunidad, aunque haya ciertas reglas generales, pero hay cosas que luego son específicas, ¿no? De cómo ellos manejan las cosas, de cómo puedes mandarles el paquete, no ponérselos en un FTP, ¿no? Sino, entonces ahora sí, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer ahora, ¿no? Hacer el pull request y no sé qué, y oye, tiene que venir con pruebas, tiene que venir con una documentación, tiene que venir con etc, ¿no? Entonces eso es así como que fundamental, ¿no? La otra que les decía, pues es el tema de empezar con documentación y pruebas, ¿sí? Que pueden ser a veces menos intimidantes, ¿no? Y darles a ustedes esa confianza que a veces nos falla, ¿no? De sentirnos de que no somos tan buenos, ¿no? Y pues decir, pues órale, ¿no? Pues me atrevo y empiezo a ayudar ahí, incluso hasta corrigiendo cosas de ortografía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues mira aquí, desde acá, o ayudar tal vez con la traducción, oye, ¿sabes qué? Pues ayudo y, oigan, puedo aportar ayudando a hacer la traducción del material, ¿no? Al español, si es que no lo hay, etc. La otra puede ser, como por último punto que pongo aquí, es contestando dudas, ¿sí? En los foros, ¿no? En Stack Overflow, en cualquier otro lado, ¿sí? En la lista de correos, donde sea, ¿no? Y estar ahí como que, ah, pues oye, pues ya hicieron algo, conocen algo, bueno, pues entonces pues, empezar ahí a tal vez contestar cosas y lo mismo, ¿no? Van generando más, una dinámica más interesante cada vez, ¿no? Ok. Ya por último, para comentarles ahí sugerencias de qué proyectos, o sea, es un poquito lo anterior, es cómo poder empezar a hacerlo. La otra es en qué cosas podrían ahorita ustedes, y los invitaré yo a tratar de participar, ¿sí? Puntualmente hay dos cosas. Uno es obviamente en la fundación de Erland, ¿sí? Que es les comentaba que acaba de iniciar. Y ahorita se está buscando justamente el poder estar consiguiendo más gente y gente que esté interesada en estar haciendo open source, ¿sí? Pues que se integren. Hay varios grupos de trabajo, ¿no? Aquí son algunos, y de hecho yo ahorita estoy en el de educación, ¿sí? Capacitación de adopción, y en el de marketing. Pues ahí es donde yo estoy ahorita, pues, de hecho, directamente involucrado. Se están aceptando propuestas, por ejemplo, de proyectos, y la fundación ahorita ya está recibiendo fondos para poder apoyar económicamente a quienes quieran participar, ¿sí? Entonces, si hay un proyecto que ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Mira, me gustaría poder hacer esto, ¿no? Dentro del ecosistema, puede haber un apoyo económico para que puedas invertir tiempo, ¿no? Y se puede apoyar para que pues, puedas dedicarle ese tiempo, ¿no? Porque pues, a veces, pues, bueno, a veces uno tiene que comer, ¿no? Entonces pues, es útil, ¿no? Otro, para un proyecto muy, muy en específico que acaba de ser anunciado justamente apenas hace unas semanas, este proyecto se llama Lumen, ¿sí? Y ahí, ¿qué se necesita? Se necesita gente que le quiere entrar a Elixir, a Rust, WebAssembly, ¿sí? Y justamente es un proyecto súper interesante desde el punto de vista técnico. Si simplemente nada más lo que quieren es verdaderamente entrar en un proyecto donde técnicamente la cosa está súper padre, ¿sí?
donde quieren trabajar con lo último, ¿no? Ya sea para presumir, ¿no? Que dicen, ah, es que yo hago cosas ya con WebAssembly, ¿sí? Ah, bueno. Y, ¿no? Y además con ROS, y además hago compiladores, ¿no? Y y además hago intérpretes y todo eso, ¿no? Así como para, ¿sí? Quedar súper bien. Bueno, pues aquí está este proyecto, ¿sí? Lo acaban de anunciar, acaban de ponerlo open source, ¿sí? Y está, y ahorita creo que puede ser uno de los proyectos, uno de los más interesantes en los cuales tal vez pudieran participar y donde van a igual conocer gente increíble, ¿sí? Van a interactuar con gente que de verdad es extremadamente buena, ¿sí? Técnicamente hablando, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un poquito la invitación de esto y, ¿sí? Esta de aquí se pone, o sea, lo pensé muchas veces, pero dije, bueno, a lo mejor vale la pena porque como el ecosistema de Erlang y Elixir no es muy conocido en general, ¿sí? Dije, bueno, pues creo que a lo mejor vale la pena nada más comentarles por qué les interesaría involucrarse. Bueno, pues básicamente, en el lado, por ejemplo, derecho, donde está Cisco y Ericsson, todos los equipos, de hecho, Cisco el año pasado hizo un anuncio donde comentaba que todos los equipos de Cisco están operando, usan Erlang, ¿sí? Internamente, ¿no? Y Ericsson también. Por lo tanto, aproximadamente el 90% de todo el tráfico de internet pasa por Erlang, ¿sí? Básicamente, ¿sí? O sea, tenemos internet gracias a Erlang, ¿sí? O sea, todo el backbone, todo por donde pasan los datos, ¿sí? De nuestra pequeña red, ¿sí? Pasan por Erlang, ¿sí? Hay otras, obviamente, bueno, si les gusta el Nintendo Switch, ¿sí? Entonces, el backend justamente del Nintendo Switch, ¿no? Donde están ahí jugando ahí en línea y todo ese rollo, bueno, pues también está en Erlang, ¿no? WhatsApp es el más común, ¿no? O sea, que todo ahí, es toda la leyenda urbana de WhatsApp ahí de que solamente 10 personas construyeron todo el backend de WhatsApp y escalado ahorita. Ahorita creo que tienen, creo que de forma concurrente, creo que están soportando como unos 800 millones más o menos de personas, ¿sí? O sea, que en todo momento están mandando mensajes, estamos mandando fotos, videos y todo, ¿sí? Entonces, todo ese, o sea, lo que está soportando WhatsApp está completamente hecho en Erlang, ¿sí? Fueron, de hecho, los que lo empezaron fueron nada más como 3 personas, y ahorita que ha sido hasta 10, creo que son la gente total ahorita que está directamente desarrollando, ¿no? Mastercard también, igual un switch transaccional que ellos tienen, o sea, no es que todo Mastercard, sino que ellos específicamente hay una parte de un switch transaccional, también está hecho en Erlang completamente. Ahora en el ElixirConf que estuvo en Denver, sacaron se presentó Pepsi. Y Pepsi, sí, la de los refresquitos, ¿sí? Anunció justamente que el área de e-commerce que sacaron ellos, que comentaban que está con un partnership con Walmart y Amazon y no sé quién más, ¿sí? Y todo lo que están haciendo de las soluciones de e-commerce, de lo que para lo que todos los productos que ellos venden, ¿sí? Lo están haciendo en Elixir. Y llevan años haciéndolo, ¿no? Entonces, nada más que no lo habían querido decir, hasta apenas hace 3 semanas, ¿no? Hicieron el anuncio y dijeron, miren, ahora sí, bueno, ¿qué creen, no? Pues les tenemos la noticia de que todo eso lo estamos haciendo en Elixir, ¿no? En Elixir y Atom. Ajá. Goldman Sachs, que es también es la parte financiera, ¿no? La parte bancaria, ¿sí? B365, para quien les gustan aquí las apuestas, bueno, o les gustan los deportes, ¿no? Y además les gusta apostar, ¿sí? B365 es el lugar de apuestas en línea más grande que hay en el mundo, ¿sí? Ellos manejan, o sea, es una cantidad así absurda de dinero que manejan por segundo, ¿sí? Es porque están haciendo apuestas en caliente, ¿sí? Entonces, de que estás así en tiempo real, estás apostando y todo, entonces es una cantidad impresionante de dinero, es una cantidad impresionante de tráfico que tienen. Y todo el core de apuestas está hecho en Erlang, ¿sí? Hay varias cosas. También ahorita por ejemplo es uno que se llama Bleacher Report, también tiene que ver con deportes, y comentaban cómo está la historia ahí de ellos, está documentada, que reimplementaron justamente el sistema originalmente estaba en Ruby, de hecho, en Ruby on Rails,
¿Sí? Tenían, para poder soportar el tráfico que tenían que soportar, tenían 150 servidores, ¿sí? Y lo pasaron a Erlang y Elixir y bajó a 5. ¿Sí? 5 servidores, de 150 a 5.